muchas veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Esta vez nuestro lente enfocado en Panamá, el país de Centroamérica con más casos confirmados de COVID-19. ¿Cuáles acciones ha tomado el gobierno para frenar el avance del coronavirus? ¿Y cuáles medidas económicas están sobre la mesa para afrontar la emergencia? Vamos a revisar primero las cifras. Según datos de las autoridades sanitarias, Panamá registra 59 fallecidos, 2.249 casos confirmados, de los cuales 1.906 se encuentran en cuarentena domiciliaria. En cuanto a recuperados, reporta 16 personas dadas de alta. La región más afectada por el nuevo coronavirus es San Francisco, con 129 contagiados, Arraiján con 118 y Juan Díaz con 108. Los tres son corregimientos de la ciudad de Panamá. El Ministerio de Salud aseguró que realiza 600 pruebas diarias para detectar el coronavirus. El pasado 13 de marzo, el gobierno de Laurentino Cortizo declaró una emergencia nacional. El presidente además decretó aislamiento obligatorio, toque de queda nocturno de 12 horas, prohibió el ingreso de extranjeros, ordenó el cierre de comercio, suspendió los eventos públicos y las clases. El mandatario aseguró que este mes será crítico y difícil y que, dependiendo también del comportamiento de la ciudadanía y de la pandemia, las restricciones se irán suspendiendo de forma gradual. Vamos a mantenernos en nuestras casas. ¿Qué es lo que no se entiende de quedarnos en nuestra casa? Hay que ser inteligente, con dos dedos de frente. Cada vez que nos movemos, estamos arriesgándonos. Yo tengo que hacerlo porque soy el presidente de este país. Pero hay mucha gente que no tiene que hacerlo y que la mejor forma que pueden hacer es quedarse en su casa. Quédense en su casa. ¿Qué es lo que no entienden de quedarse en su casa? Ahora lo que requerimos nosotros es que la gente sea solidaria, que la gente entienda que este es un virus de la muerte, que ese virus no lo vemos, pero está caminando en cada esquina, en cada azotea, en cada barrio, en cada comunidad, en cada edificio, condominio. Está invisible, no se ve. Y en medio de la emergencia, el gobierno panameño también pues ha decretado un controversial horario restrictivo de movilidad por género, así como lo aplicó Perú la semana pasada y como lo acaba de aplicar la alcaldesa de Bogotá en Colombia. Quiero darle la bienvenida a Luis Martínez, él es periodista en Econews y analista político. Luis, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Andrea, y gracias por la invitación y por permitirme compartir con tu audiencia. Hemos hecho una mirada a cada país o a la mayoría de los países de América Latina. Es el turno de Panamá. Quisiéramos que tú, como periodista, cubriendo el día a día de lo que pasa en Panamá, nos des una radiografía de cómo el gobierno panameño, cómo los panameños le están dando la cara al coronavirus. Bien, bueno, como comentabas en el reportaje, el primer caso de COVID-19 en Panamá se dio el 9 de marzo. En términos de reacción del gobierno nacional, la reacción fue bastante rápida. Tres días después del primer caso, ya el gobierno decretó emergencia nacional. A los seis días cerraron los puertos marítimos y cancelaron los eventos públicos, también los puertos aéreos, en general la entrada de extranjeros. Y luego, a la semana, se decreta el primer toque de queda, que era parcial. Paulatinamente, después del 17 de marzo, el primer toque de queda, el 24 de marzo, luego el toque de queda completo, y a partir del 1 de abril, lo que comentabas, bastante particular e innovador del gobierno nacional, de implementar restricciones de movilidad por género, además de las restricciones de movilidad por la terminación de tu documento de identidad, la cédula nacional, ¿no? Eso yo creo que son cosas positivas en el término de la rapidez del gobierno en cerrar, tomar medidas, restringir la movilidad de las personas, como ha recomendado la OMS. Eso sí, los pronósticos iniciales del gobierno era que para finales de marzo el país iba a registrar alrededor de 300, entre 300 y 600 casos. Y la verdad es que para finales de marzo se reportaron casi el doble, 1.100 casos. De acuerdo. Es más, en Panamá la propagación del virus es la más rápida en la región. Una población de solo 4 millones se llegó a los 1.000 casos en 22 días.
Mientras que en Brasil, obviamente un país con muchos más habitantes, se llegó en 25 días a los primeros 1000 casos. Ecuador también, si no me equivoco, tardó 24 días. Luis, cifra... vamos por partes. El tema del pico y género también se acaba de adoptar hace unas horas en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lo llevan en Panamá? Bueno, yo creo que es una medida innovadora. Yo creo que es aplicable a nuestra región. De repente, en economías más centrales pueden haber sensibilidades que generen incomodidad por separar por género, pero obviamente estás restringiendo la cantidad de gente que está fuera en la calle. De todas maneras, obviamente, diariamente se están registrando cifras de cerca de 700, 800 detenidos por violar la cuarentena. Sí es cierto que la mayoría de los detenidos son del género masculino. Y bueno, 700 detenidos, 800 detenidos diarios no solo genera un problema de acumulación de personas, sino también es un indicativo negativo del acatamiento de la cuarentena, ¿no? Muy, muy cercano a ese dato está también un dato problemático, y es que a la fecha ya tenemos 379 de los 2.249 casos positivos que están en las filas de los estamentos de seguridad, ¿no? Y entonces levanta alarma sobre, primero, la cantidad de equipos protectores que tienen los estamentos de seguridad, y luego uno se tiene que hacer la segunda pregunta de si el personal médico también está bien equipado, ¿no? Otras estadísticas o datos nacionales que son preocupantes o alarmantes es que ya tenemos 91 casos en personas en salas intensivas, pero el complejo hospitalario de la capital solo tenía capacidad para 45. O sea, ya estamos sobrepasada la capacidad de cuidados intensivos en el país. Eso sabemos que los números no van a parar. Por los últimos 4 días hemos visto incrementos de 100, 120 casos cada día, ¿no? El gobierno nacional, nuevamente reitero, ha sido muy, muy rápido, pero en la región creo que tenemos que entender que hay una limitación de recursos y hay un trasfondo de desigualdad que genera problemáticas muy importantes, ¿no? Claro. Bien sabemos que no solo se ven en Panamá, sino en la mayoría de ciudades y de países de América Latina. Quiero que te quedes conmigo, Luis, y quiero darle la bienvenida a Javier Nieto. Él es miembro de la Comisión Asesora durante la pandemia del COVID-19 en Panamá. Nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Doctor Nieto, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Andrea. Gracias por invitarme a tu programa. Luis, como periodista, sin duda nos daba una radiografía de las medidas, de la situación. Usted está ahí en primera línea, usted ha sido miembro y es miembro de esta comisión asesora que habla con los que tienen que tomar las decisiones. ¿Cuál podría ser, sino una frase o una palabra de decir, cómo está Panamá en estos momentos en materia del coronavirus? Bueno, mira, Andrea, Panamá está enfrentando esta epidemia con hidalguía y con completa transparencia. Uh-huh. Para que tengas una idea, en la actualidad, como bien tú iniciabas con las cifras al principio de tu programa, si nosotros hacemos un análisis crítico a estas cifras, nosotros podríamos compartirte que el 85% de las personas que han estado padeciendo COVID-19 han evolucionado de forma leve, alrededor de entre un 8 y un 10% desarrollan una enfermedad de moderada a grave, y entre un 4 a un 5% de los pacientes con COVID-19 evolucionan de forma crítica. La tasa de letalidad en el país es de alrededor de un 2.6%. Si tomáramos los rangos que pueden oscilar entre 0.7%, que es lo que se observa en Corea del Sur, y 3.4%, tomando en cuenta lo que pasó en Wuhan, China, y excluyendo la tasa de letalidad en Italia, que es de alrededor del 8%, nosotros tenemos una tasa de letalidad dentro de lo esperado en los rangos en lo que ha ocurrido en Corea del Sur y lo que ha ocurrido en China. Y de hecho, si nosotros consideráramos dentro del denominador del cálculo de la tasa de letalidad los asintomáticos, uh-huh, que podrían representar hasta un 25% de los casos de COVID-19, esa tasa de letalidad inclusive podría ser menor. Para que tengas una idea, en los modelos predictivos que nosotros hemos llevado a cabo en el país,
si nosotros no hubiéramos establecido todas estas medidas de distanciamiento social mencionadas anteriormente, como el cierre de las escuelas, el evitar sitios de aglomeraciones y la cuarentena que se empezó el 25 de marzo de este año, nosotros para el día de ayer hubiésemos tenido alrededor de 5.091 casos. Okay. O sea, muy por arriba de lo que se ha estado reportando diariamente en las conferencias de prensa. De hecho, para que tengas una idea, el 25 de marzo que se estableció la cuarentena, el número reproductivo, ¿qué es el número reproductivo? La capacidad que tiene una persona de transmitir la enfermedad a otras era alrededor de 5. Significa que una persona podía transmitir COVID-19 a 5 personas y estas 5 personas a 5 personas adicionales. Al día 14 de la cuarentena, que es prácticamente el día de hoy, ese número reproductivo ha bajado a prácticamente 1.7, 1.8. Lo que significa que ha bajado más del 50%. Doctor, tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta porque usted ha hecho unas cifras bastante interesantes. A ver, en América Latina estamos todos con el tema de aplanar la curva. ¿Sí? ¿Cómo va Panamá en ese sentido, en aplanar la curva? Vamos por partes. Por supuesto que ha aplanado la curva en función de la cifra que te comenté anteriormente. Para el día de ayer, nosotros hubiésemos tenido 5.091 casos y tenemos un poco más de 2.000 casos, lo que significa que los casos en función de todas estas medidas de distanciamiento social se han ido reduciendo. La capacidad de duplicación de los casos ya no es cada 2 o 3 días, sino cada 5 días. Perfecto, entonces podría usted decir que Panamá ha hecho su labor en aplanar la curva. Lo siguiente es que de todas maneras uno dice, y en América Latina lo están diciendo, es el pico. Abril es lo más complejo, los próximos 15 días son los más difíciles los que vienen para algunos países de América Latina. ¿Cómo se prepara Panamá para ese mes crítico que sería abril, doctor? Bueno, nosotros nos hemos preparado en términos de recursos humanos. Nosotros tenemos disponibilidad de intensivistas, de neumólogos, de internistas, de anestesiólogos. Tenemos disponibilidad de infraestructura, de ventiladores. En este momento, en función del número de casos que se ha dado en el país, la buena noticia es que prácticamente un mes de haberse determinado el primer caso, no se ha rebasado bajo ninguna circunstancia la demanda sobre los servicios de salud. Panamá le sigue haciendo frente a esta epidemia de forma responsable. Claro, pero... Doctor, pero ahí no sé si Luis me podría aclarar, porque al inicio Luis estaba diciendo que en temas de UCI no usó la palabra colapso, si me pueden ayudar con Luis. Luis, específicamente nos comentabas del tema de la UCI. Estaba poniendo el ejemplo del complejo hospitalario que tiene solo 45 camas en la unidad de cuidados intensivos y que ya estamos a 91 casos, si no me equivoco, en las últimas cifras en cuidados intensivos. Entonces que ya está empezando a llenarse la capacidad de cuidados intensivos en el país. Y por la misma parte, si la información no la manejo correctamente, hay 50 especialistas, o sea, médicos especialistas en cuidados intensivos. Sí. El doctor Nieto está mencionando recursos humanos de otras especialidades, pero específicamente de cuidados intensivos, entiendo que hay 50. Claro, doctores, es decir, podríamos empezar en Panamá a quedarnos cortos de UCIs y de personal y de recursos humanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con las cifras que ha manifestado Luis. Y por supuesto, en una situación de contingencia, lo que se habilita son otras salas en estas instalaciones de salud, como la Caja del Seguro Social y el Hospital Santo Tomás. Se habilitan otras salas y se habilita otro recurso humano. Sí, en Panamá hay alrededor de 50 intensivistas, pero estos intensivistas, de hecho, podrían ser apoyados por neumólogos, por anestesiólogos, por internistas, y de hecho en Panamá se ha tomado la decisión que aquellos especialistas que solo les falta un mes para terminar su residencia y que lo que necesitaban era hacer una tesis para terminar su especialidad, estos especialistas están siendo llamados para que apoyen
a estos internistas dentro de todo este esfuerzo de manejar a todos estos pacientes en unidades críticas. Si me permiten, tengo que hacer la primera pausa. Ya viene con nosotros José Alejandro Rojas, es el ministro consejero para la facilitación de la inversión privada en Panamá. Ya viene con nosotros después de la pausa. Panamá, su situación frente al coronavirus, las medidas que han tomado en temas de salud, y vamos a hablar también de las económicas. Quiero saludar a José Alejandro Rojas, él es ministro consejero para la facilitación de la inversión privada en Panamá. Señor ministro, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos los televidentes. A usted. Todos los países de América Latina sin duda han tenido que tomar medidas económicas frente a lo que ha pasado y está pasando con la emergencia del COVID-19. ¿Cuáles son las de Panamá, señor ministro? Bueno, desde el punto de vista económico, en Panamá tuvimos el primer caso el 8 de marzo. Sin embargo, desde el 19 de febrero se estableció el Consejo Consultivo Económico para prepararnos ante esa realidad. Seguimos, digamos, que los números o las fechas para poder hablar un poquito de la velocidad en la que Panamá ha respondido. El 9 de marzo, es decir, el siguiente día que hubo el primer caso, en Panamá se cerraron las escuelas de los distritos afectados, que es el distrito de San Miguelito y el distrito de Panamá. En 48 horas del primer caso se decidió cerrar todas las escuelas a nivel nacional. Y en tan solo cuatro días se decretó el estado de emergencia. Una semana después, porque cabe recalcar que Panamá, digamos, que tiene dos situaciones que son retos adicionales al resto de los países del mundo, que es que Panamá, al no tener una moneda propia, sino que tener el dólar, ¿verdad? Nosotros no tenemos un banco central. Eso definitivamente que nos pone en una situación, digamos, que una desventaja relativa al resto de los países que pueden tomar otras medidas. Y la segunda es que nuestro modelo económico se basa en la conectividad. Nosotros, si hubiéramos tenido hace un mes esta conversa, hubiéramos estado hablando de todos los hubs de Panamá, del hub logístico, del hub aéreo, del hub financiero y los otros hubs en construcción, como añadir valor, el hub digital y el hub energético. De acuerdo. Entonces, esas dos características, digamos que generan unas presiones adicionales. ¿Y por qué te pongo esto en consideración? Porque al no tener banca central y no poder voltearnos a imprimir dinero y tirar liquidez en un momento donde el mundo, la liquidez es algo complicado, y teniendo que salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, que en todo país, digamos, que es la base del sistema económico, eso quiere decir de los empleos y de la economía real, pues en menos de ocho días se tomaron tres medidas desregulatorias, desde el punto de vista de solvencia y de liquidez, para poder entonces brindarle la oportunidad a la banca a flexibilizar y a reprogramar de manera natural los pagos. Al día de hoy, el 95% de los créditos de consumo, es decir, de préstamos hipotecarios, préstamos de auto, préstamos de tarjetas de crédito o préstamos personales, han sido reprogramados con tres meses que se suspende el pago y que se pagan más adelante con un interés sencillo, es decir, el interés que en ese momento se había devengado, ministro, ¿cómo se ha enfocado la ayuda para los más vulnerables en términos económicos, teniendo en cuenta, y lo hemos dicho en varios programas, porque ya hemos pasado por Chile, por Perú, por Ecuador, por Colombia, que gran parte de nuestra población vive del día a día, de la informalidad? ¿Cómo se ha volcado Panamá a ayudar a esas clases? Bueno, entonces, lo primero es que tanto la banca como las financieras han salido a apoyar a las personas en base a las regulaciones y los instrumentos que se le han creado desde el gobierno, uno. Dos, los impuestos fueron diferidos, tanto había una moratoria todo lo que se debía hasta el 21 de diciembre del 2019 y los impuestos de este año fueron diferidos. Eso fue menos de una semana se tomó esa medida, fue el cuarto día. Adicionalmente, en todo lo que tiene que ver con servicios básicos, agua, telecomunicaciones, energía y demás, internet, todo eso fue diferido de manera de que se pague a 36 meses, pero con una estructura financiera detrás. Es decir, no solo era tomar una medida populista y tomar una decisión
sin poder tener atrás un fundamento financiero para poder apoyar eso. Adicionalmente, se han repartido al día de hoy en bolsas de comida en un país de escaso 4 millones de personas, se han repartido aproximadamente más de 300.000 bolsas y se han repartido también bonos físicos. Sin embargo, esas son, digamos, que las primeras dos fases de un programa de ayuda para poder para que la gente pueda subsistir, porque estamos en una guerra, Andrea. De acuerdo, de acuerdo. Y en una guerra lo que se trata, pues, es de poder, estamos subsistiendo para poder que ningún panameño se quede atrás o ninguna persona que viva en el territorio panameño, del punto de vista de medicamentos y comida, una vez aflojando o apoyado o apuntalando las necesidades básicas de pagos mensuales, que fue claro. Lo primero que te conversé. Ahora, ministro. Entonces, digamos que la segunda etapa, la más importante, o la tercera etapa, perdón, es que nosotros hemos transformado la cédula, y eso va a estar pasando en los próximos 15 días, 10 a 15 días, hemos transformado la cédula en una tarjeta de débito, de manera de que se transforma en un sistema de pago. ¿Por qué? Porque en temas de aglomeraciones, para proteger la salud y la seguridad de las personas, no podíamos masivamente salir a repartir algo. Okay. Porque entonces pasa lo que ha pasado en otros países, de que de alguna manera, pues, esas aglomeraciones generan otros problemas que se transforman en problemas de disturbios. De acuerdo. Que atentan contra la seguridad. Entonces, lo que hemos hecho es que en los supermercados, en 250 supermercados, ya hoy por hoy está la tecnología para que uno pueda ir y pagar con la tarjeta, con la cédula, como si fuera una tarjeta de débito. Eso realmente se transforma en una herramienta singular en la historia de América Latina para, del punto de vista de tecnología y social, porque a través de eso el día de mañana entonces podremos hacer transferencias económicas a las personas más necesitadas o pagarle, por ejemplo, a los jubilados y demás, en vez de cheques, pues a través de la cédula. Ahora, ministro, los gobiernos en estos momentos, algunos, o se cree que se debate esto entre la economía versus la salud. Hoy me llamaba la atención que el presidente del Consejo de Empresas de Panamá dijo que es más importante una economía sana que una población 100% saludable. Hay que apostarle por el balance, sin duda alguna. ¿Esa es la apuesta del gobierno de Panamá? La apuesta del gobierno de Panamá, y así hemos sido instruidos por el presidente Cortizo, es que las decisiones se toman en base a la salud de los panameños, salvaguardar la vida y la salud de los panameños y también su seguridad. Entonces, en base a eso, y entendiendo que estamos en una guerra y lo que tenemos es que llegar a la subsistencia, tenemos que ayudar priorizando siempre al ciudadano más vulnerable. Eso realmente, de ahí emanan todas las soluciones. Te voy a dar ejemplos. Pagar la caja del Seguro Social, o tener un paz y salvo de la caja del Seguro Social, o tener un registro público que sea completamente digital, como lo hemos implementado los últimos 10 días, como parte de un plan en lo cual se han digitalizado 164 procesos, no ha sido un tema económico. Ha sido para salvaguardar la vida, ya que las aglomeraciones atentan contra las medidas sanitarias. Y con eso también se salvaguarda la seguridad. Y hay un resultado atrás, que es que nos volvemos más productivos, nos volvemos más digitales. Y esa digitalización, después de la guerra, y esa simplificación, estandarización e intercomunicación de procesos después de la guerra, definitivamente que nos hará más competitivos, porque estamos en una situación como el señor Henry Kissinger expresó en un artículo ayer, que digamos que el mundo como lo conocemos va a cambiar. Y él lo comparó a una situación no como la del 2008-2009, que se resolvió de alguna manera después que se resolvió mucho imprimiendo dinero. No, esta es una situación muy parecida a lo que pasó después de la guerra, en la cual después de eso se generaron las Naciones Unidas y el Banco Mundial y otros. O sea, el coronavirus cambió la dinámica, no solo económica, la dinámica en la cual funciona, o sea, esa real economía y los empleos, la generación de empleo y la protección de empleo, que tiene que ser, después de la subsistencia, lo más importante, mantener los empleos, estoy hablando del punto de vista económico, mantener los empleos y la creación de esos nuevos empleos. Pero la salud y la seguridad de los panameños es, sin lugar a dudas, lo más importante
y así nos ha instruido el presidente Cortizo. Señor ministro, le voy a agradecer muchísimo a José Alejandro Rojas, él es ministro consejero para la facilitación de la inversión privada en Panamá. Gracias por su tiempo, señor ministro. Muchas gracias, Andrea. Muy amable, gracias. Sigo con Luis Martínez, periodista de Econews, analista político desde Panamá, y Javier Nieto, él es miembro de la Comisión Asesora durante la pandemia del COVID-19 en Panamá. Doctor Nieto, sigo con usted porque uno de los las problemáticas de nuestros países es el sistema, sin duda, de salud. Colapsado en algunos países como el Ecuador, lo decíamos antes, aguantado en otros países, pero sin duda ningún sistema de salud está preparado para una pandemia de esta magnitud. ¿Cómo ha sido normalmente el tema de la salud en Panamá y cómo está preparado frente a eso con el tema de insumos para los médicos, protección para los médicos, los ventiladores que todos los países de América Latina en estos momentos están tratando de conseguir? Sí, bueno, hasta este momento Panamá ha podido garantizar los equipos de protección personal para los proveedores de salud, para los empleados que trabajan en estas instalaciones de salud, tratando de establecer lineamientos racionales en cuanto a su uso. Por ejemplo, cuándo usar una mascarilla médico-quirúrgica, en qué circunstancias utilizar esta mascarilla, cuándo utilizar una mascarilla un tanto más especializada como la mascarilla N95. A todos los proveedores de salud se les ha ofrecido el uso de guantes, de vestidos, de gafas para protección ocular. Así que localmente ese en este momento no ha sido un nudo crítico, ¿no? El otro aspecto es que se ha hecho un censo en cuanto a los insumos médicos, incluyendo los ventiladores. Tenemos entendido que a través de la autoridad sanitaria se han hecho compras de ventiladores adicionales de ser necesarios para ser distribuidos en las diferentes instalaciones de salud del país, ¿no? Y como te decía en el segmento anterior, y como decía Luis, hay las unidades de terapia intensiva en la actualidad están aglomeradas de personas no solo con COVID-19, sino de otras enfermedades, porque es que el mundo no se ha parado por el COVID-19. Seguimos teniendo gente que sufre infartos agudos del miocardio, comas diabéticos, pacientes asmáticos que ameritan ser hospitalizados, politraumatismos, y los hospitales del país, pues sin duda tienen que darle frente a esa situación en salud, ¿no? Así es, y por eso se han habilitado estas otras salas para potenciar manejo de pacientes con COVID-19. El gobierno nacional también ha hecho una inversión en la construcción de un hospital modular. Es un hospital que va a tener capacidad de 100 camas, tanto de unidades de terapia intensiva como unidad de terapia semi-intensiva. Y va a ser un hospital para manejo específicamente de los pacientes con COVID-19, siempre adelantándonos a los potenciales escenarios en torno a el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad. Doctor, y Luis, voy a hacer otra pausa aquí, ya regresamos con ustedes. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de Panamá y cómo le da la cara al coronavirus. Teníamos antes al ministro consejero para la inversión privada en Panamá, tenemos al doctor Javier Nieto, miembro de la Comisión Asesora para el COVID-19, y a Luis Martínez como periodista. Luis, hay una preocupación también en la región por el tema del trabajo del periodismo en la calle. Por supuesto que nos dicen que hay que quedarse en casa, pero también el periodismo y la información es un servicio público que tenemos que seguir cumpliéndola. ¿Cómo ha sido para ustedes los periodistas panameños seguir en la calle, cubriendo desde la calle lo que pasa? Bueno, muy cierto. Obviamente la pandemia ha cambiado todas las dinámicas de relacionamiento social y el periodismo no es una excepción. El equipo se ha estado manejando como lo estamos haciendo en este momento, de manera virtual, también tomando precauciones en caso de que llegue a haber un contagio entre los equipos para no suspender los servicios informativos por la vital importancia, de llevar la información a la ciudadanía. Los contactos persona a persona han sido restringidos a lo mínimo.
cosas interesantes y peculiares que podemos ir viendo es, por ejemplo, recubrir las mofas, hacer entrevistas con la cara tapada, donde no es fácil la comunicación, pero seguimos llevando nuestra tarea, informando todos los días. No hemos parado de producir nuestros programas, ninguno de ellos en la pantalla de EcoTV, llevándole las últimas informaciones a la ciudadanía panameña, y es una de las cosas más importantes, yo creo, porque, por ejemplo, el mensaje que vimos al principio de este segmento del presidente Nito Cortizo diciendo quédate en casa, esa información tiene muchos ángulos y muchas maneras de entender las repercusiones, y las noticias, obviamente, y los servicios informativos son centrales para llevar esas distintas perspectivas, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctor, cuando decimos, y lo dice Luis, y lo escuchamos muy de forma muy ferviente al presidente decir, quédese en casa, ¿qué parte de no quedarse en casa no entiende? Sin embargo, en nuestra región y en Panamá, pues los sectores populares, en los barrios más pobres, sigue existiendo... Entre unos, pues, la indisciplina, y entre otros lo que decíamos, el tema de salir a conseguir algo de comer, de si no hay trabajo hoy, no como hoy. ¿Cómo se está manejando eso? Porque no se espera un brote tal vez masivo en esos lugares si no cumplen con los decretos del gobierno. Sí, bueno, de hecho, el ministro Rojas hacía un poco hincapié en todo este aspecto, ¿no? Hay de hecho, cuadrillas organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, que son los que tratan de llevar la ayuda a estas personas, ¿no? A través de bolsas de comida, y como el ministro explicó también, estableciendo todas estas medidas creativas e innovadoras de asignar fondos económicos a través de la cédula para evitar precisamente este tipo de aglomeraciones en todas estas personas con un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Sí, sin duda hemos tenido retos y desafíos desde el punto de vista de mantener estas medidas de distanciamiento social. Un poco lo que tú decías al principio del programa, solo el día de ayer hubo alrededor de 700 personas detenidas por violar la cuarentena, y dentro de estas 700 personas había 43 menores de edad, ¿no? Es importante que sepas que la autoridad sanitaria pues tiene un sinnúmero de medidas sobre la mesa que van a depender precisamente de ese mensaje enérgico del presidente de la República de que las personas se queden en casa. Pero si aún así las personas insisten en no acatar el llamado del presidente de la República, y dependiendo del comportamiento epidemiológico, estas medidas podrían ser más coercitivas y más impositivas de ser necesario. No tomar en consideración cuarentena, por ejemplo, con base en el género o con base en el último número de la cédula, sino irnos a una cuarentena estricta total, ¿no? En la que se inhabilitaría a las personas cualquier tipo de actividad, y eso es parte de las medidas que la autoridad sanitaria tendría sobre la mesa de no acatar el panameño estas medidas, ¿no? Ahora, doctor, usted se adelanta muy bien y yo le pongo sobre la mesa las decisiones que han tomado, por ejemplo, países como Colombia, que ya dijo nos vamos hasta el 27 de abril. Ya lo hizo Perú también, nos vamos hasta el 26. En Ecuador, el alcalde de la ciudad de Quito está pidiendo hasta el 30 de abril. Y así algunos países han ido alargando esta cuarentena. En Panamá, ¿cómo está manejada la situación? ¿Hay una fecha para decidir cuál es el paso a seguir? Bueno, nosotros diariamente sostenemos reuniones y analizamos y monitorizamos el comportamiento epidemiológico del virus. Sabemos que las próximas semanas son semanas difíciles, no solamente porque vamos a tener una mayor cantidad de número de personas enfermas por COVID-19, sino inclusive de personas que desafortunadamente van a requerir manejo en unidades de cuidados intensivos, y desafortunadamente algunas de estas personas van a fallecer. Y de hecho esos son los escenarios que nosotros estamos previendo para las próximas semanas. Entonces, en este momento no podemos adelantar escenarios. Nosotros nos estamos preparando para estas semanas difíciles. Claro, pero ¿hay una cuarentena específica hasta algún día, doctor? Bueno, la cuarentena que se ha establecido... ¿Sí? Hasta el momento es por un mes.
Ok. ¿Hasta qué día sería entonces? Bueno, básicamente para finales de abril, principios de mayo, con base en el comportamiento epidemiológico, uno tendría que empezar a tomar algunas decisiones, ya sea mantener la cuarentena o considerar un desescalamiento de las medidas con base en el comportamiento epidemiológico. Para cerrar, doctor, si le entiendo, entonces, en Panamá la cuarentena obligatoria está para finales, o sea, está hasta finales, está extendida hasta finales del mes de abril. De momento sí, muy probablemente. De momento, como dice Luis, el momento es indefinido además. Ok, luego en abril, a finales de abril, se tomará una nueva decisión dependiendo pues de los escenarios, doctor. Exacto, extender la cuarentena, que podría ser un escenario bastante previsible, o en su defecto considerar el desescalamiento de las medidas. Pero eso va a depender del comportamiento epidemiológico del virus y va a depender de si las personas realmente acatan el llamado que ha hecho la autoridad sanitaria de quedarnos en la casa. Les agradezco a los dos. Voy a otra pausa comercial, ya volvemos. Quiero agradecerle a Luis Martínez, periodista de Econews, analista político desde Ciudad de Panamá, y también muy amable el doctor Javier Nieto, miembro de la Comisión Asesora durante la pandemia del COVID-19 en Panamá, por el tiempo de los dos. Muy amable. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia. Gracias por su compañía.